Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Bueno, pues ya estamos reanudando este programa de lo que usted debe saber hoy y he elegido dos temas que espero que sean de tu interés. Uno, el fin, la quiebra de Latinus, aunque se ha disfrazado con unas vacaciones de 2 meses. Y por otra parte, el asunto de Carlos Ahumada, que hoy por hoy se encuentra recluido en una prisión de Argentina. ¿Por qué? Porque, bueno, él es de nacionalidad argentina, justamente, y se encontraba de viaje, parece ser que venía a ver sus negocios en México. Lo detienen en la Interpol en Panamá debido a que tenía una orden de aprehensión por presuntos delitos cometidos en México. Y pues cuando le dicen a las autoridades mexicanas, oiga, ya tenemos aquí a la persona que ustedes andaban buscando, México dice, no, pues es que nosotros realmente no podemos hacer ahorita nada porque hay un amparo vigente. Entonces, ¿qué hacen? Lo regresan a Argentina. Y aparentemente pues allá no es como en las cárceles mexicanas, de que tienes dinero y te ponen en una buena celda, incluso protegida si eres una persona que pueda estar en riesgo. No, en Argentina lo metieron igualito que aquí a las cárceles en el reclusorio Oriente, en una celda de 9 metros cuadrados con 11 presos, donde no hay espacio ni para acostarse. Y pues la está pasando muy mal el que fue el director, dueño del periódico El Independiente, que de alguna manera se asoció con Javier Moreno Valle al inicio del CNI Canal 40, porque precisamente Carlos Ahumada patrocinaba en ese tiempo al equipo de fútbol León y transmitían los partidos de León en CNI Canal 40, que era un canal que no tenía mucho presupuesto para cubrir todas las áreas de la información, pero gracias a Carlos Ahumada lo pudo hacer. ¿Quién es Carlos Ahumada? A lo mejor tú te estás preguntando, bueno, ¿y a mí qué me interesa este señor o por qué puede ser importante para nosotros? Bueno, mira, Carlos Ahumada es un personaje muy importante porque fue el instrumento de Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Ceballos para pegarle a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa? Bueno, pues en la primera vez que el presidente López Obrador aspiraba a este cargo, pues obviamente necesitaba muchísimo dinero para poder lograr ganar la candidatura presidencial. Estamos hablando en el 2006, precisamente. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Carlos Salinas de Gortari? Ah, pues mira, Carlos Salinas es buenísimo para asuntos de chantaje de carácter sexual. Entonces, lo primero que hizo Carlos Salinas de Gortari cuando vio que era, pues estaba muy molesto con Vicente Fox, pues lo que hizo fue ponerle una trampa a la esposa de Vicente, que se llama Lilian de la Concha, la mandó a seducir. Vicente Fox tenía una condición de disfunción eréctil por una caída de caballo. Es por esta razón, bueno, él adoptó prácticamente a todos sus hijos y Carlos Salinas, sabedor de esto, manda a seducir a Lilian de la Concha y después pues le envía la información a Fox y le sugiere a Marta Sahagún cómo conquistarlo, cómo volverlo a sentir. No se necesita tener pues una erección para poder tener relaciones sexuales. Y entonces, pues más o menos coachea a Marta Sahagún para conquistar a Fox. Claro, primero lo hace que se divorcie y después le mete a Marta Sahagún, a través de la cual gobierna durante varios años, como dice Olga Wormald.